Lakesh, te kimbeh laka bikeni westesh bishu uyuchu lutsaki oho. Kakuche ho la kuitinaye ke bikin chang chashi payol king koha anu yich lubulu yolo yich beya upelo yich beitesh tsika este chan chichang umas chichang chati estelesh no obeya. Hello e palo muwene de akabe muwene. Chen ok oluka chen chuchu kukatik tu laga kinga ko yikiala le yane oho telela oho yantileti hello piken tuni wo estesh bishu yuchu lutsaki tu laka ichunai ma ke ubeta ni yanta ti upit bishu yuchu lutsak ha oho oho yol hello ka kacha ke shumpe luch bea ka ho le stuna akashte shu ukashi e oho chen cha abelutsaka bishtala mutsakali. Bueno, pues el día de hoy voy a mostrar un poquito cómo se puede curar el ojo, cuáles son las hierbas que debe de contener. Hemos escuchado, lo escuchamos todos los días o muchas veces de que el niño o la niña tiene ojo. Bueno, esta medicina que voy a hacer es para mi hijo Yolkin. Ayer que yo llegué a la casa después del trabajo, lo encuentro llorando, nada lo calma, solo pide su chuchú y por las noches pues casi no se duerme, se siente mal. Entonces en el lado izquierdo encontramos que su ojito está chiquito y en comparación con el lado derecho es muy fácil de verlo, así podemos detectar si es ojo. A continuación les voy a mostrar cómo se cura y cuáles son las hierbas que contiene. Pueden agarrar una jícara así en sus casas y podemos pasar aquí a recoger la medicina. Ya está ni le kutsaba shtutsuk leche le la ukaba es tsutsuk chika anti ule es un mejen le que ya vi que es le la el as tsutsuk uchune le te le la chencha abiluka ota luchune shtutsuko kacha keshtum be yupite shtutsuka kakat keshti santo shtutsuk santo kash bikenin cha opitale bikenin matu pitale utialin tsakik ojo y el champán. Si te nupitale, chenti tzakubilal. Bueno, pues aquí le pido pues permiso, hablo con la planta. La planta le llamamos en maya tzutzuk. Estos son los que vamos a pedirle permiso de agarrar un poco de sus hojas, así como lo tenemos. Quitamos uno por uno. Jujumpele, kaktoutikule, kaktokikule, kaktoutikule, veo. Ubeta chai kuchampi chando no. Toko tune katsako nulau pe kashu kaba hachka ota ya maka omi. Elela ruda sha kudever ubisik ruda kana no bincha ruda ichi. Y después pues colocamos un poquito de hoja de ruda aquí como pueden ver. Y aquí todavía tiene dueño, aquí sus anfitriones, un gusanito. Y tiene sus hijitos que son los que lo cuidan y bueno, se alimentan también. Le pedimos también permiso a la ruda. Santo ruda, kichkelen kash. U sipte chueitza, ne chueite yo kolum tia tzakona. Site nupitale utialupasta lintzakiku ojo y linchanshi ipal. Y bueno, una vez pedido, agarramos un poquito de las hojas. Aquí ya se ve un poquito menos poblado de las hojas porque en estos últimos días pues se han curado varios ojos. Podemos agarrar un tanto como esta o muchos, según consideramos. Igual, de igual forma, vamos a colocar las hojas así como lo tenemos. Igual que le cash le laja chica o tan shan kubisik shan ukaba e alba haka wan nikte aka o milon ton oye. Te shan un lea. Ya hoy y chilela la y chambeo cacha que chupitule y después colocamos un poquito de albahaca conocido aquí por nosotros como nicté emaya nicté por sus flores que dan de color blanco, entonces así lo conocemos como nicté. Y bueno, igual colocamos sus hojas cacha y chanule cactut y cupitule pistelo. Entonces, visito a cupitule shanichibeyo. So, katsaik ospek ashbeyo. Beoratuna cubinuts oculaik asho.
emehen kash le kawikesha spishton oho spishton oho hachiano he obekeshelo kamachkesh veteyana la kawikesha no mehen ichiana kutavia ti kubeta la le kwash spishton oho ton we yang le mehen kash la machunukta. Y por último, pues colocamos las hojas del spishton oho. Es fácil de detectar porque abajo trae las frutas. Ese es el fruto. Entonces, este es el spishton oho. Es la cuarta hierba que debe de contener. Igual agarramos las hojas y lo llevamos aquí. Una vez terminado todo esto, chenzo okoptuna klatzaik beyukashila, kakbino tune kakzaik ichiha. Ichilupe kuboja o ichilupe choija. Kakzaik ichile kakyach tiktu. Bueno, una vez recogido todas las hierbas, venimos y lo vaciamos en una cubeta con agua. Agua fría, la cantidad suficiente para que pues se pueda bañarse. Esto es para que el niño se bañe. Utealo yichkil. Eshinwai tuno chens o kokolat o kobeyo. Kakiach tike shawikesha. Kakiach tike kasho. Ela u yichki yol in, lete yol in kon sakietela. Eshawikesha u yichilela chan chichan. Me leti chen o kokobeti kachimungwe. Malo. Lete tuno yichki yol in gakbetik. Kakiach tike kasho. Kakiach tike kasho. Ya chica jacobeita lo pata veo. Ya chme. Astula joco ve utai babe ya. Astula joco lutai babe yo. Utea lo beita lo la joco lo utsaki beituno u noye cash. De titun noye cash ve cum tsakankilo. Aquí ya stick. Aquí ya stick tulaca. Kakia stick, kakia stick, machin. Kakia stick, kakia stick. Ubeita vante vante, waiko. Eso y le bish kamange para. Kakia stick tumbe yo. O canto no ya, chica, habeyo. Ata tumbe yu ha ila. Kakza con te kino. El ati kin. Kin chen kin kun choco kin si keha. Chen kin kun ta sik tu me machu choco kin sa kak. El ati chen tu uhul kin tu choco kin kun. Kun kin kun sik ti ichki. El ati pues ti gerin pahtu yo. Le cheo yo sa bishmanak bal chica. Ka lu sak. Pues después de hacer todo eso, la mezcla con el agua, de exprimir todo el jugo adentro, lo asentamos en el sol, solo el sol lo va a calentar. No se calienta en fuego, el sol lo va a calentar, porque el ojo o el mal de ojo que se conoce viene del sol, viene de la persona grande que viene del sol, su calor está muy caliente, su cuerpo, su energía está fuera de lo natural, del calor corporal. Entonces ve a un pequeño, le causa esa enfermedad. Por eso precisamente la cura viene de donde vino. Viene de donde vino la enfermedad. En este caso, el calor con calor, se cura con calor también, ¿no? En este caso. Bueno, con las hierbas, con la ayuda de estas hierbas. Lo vamos a colocar aquí, voy con sae. Voy con pátale hasta huye, melequino, su chocotatulaca, tune. Kak bine kak isintik tune yolkin yete tulaka lo winkla lo kucha kon tunu pit beya tulaka ko ichki ko te wey tata ki westi we ko te tata chen papa tama tela ko te namache ko te namache tela shina yache shen ah ko te na yachte esa
Macik tu, macam ya, cete, oksa kaiche. Tetapi tu nak kelak isin tikuing.